¿Qué es? Recuerdos del viaje de Atreus. ¿Qué harás con eso? Agregarlos a los nuestros. Su historia es la nuestra. Y viceversa. Es cierto, hermano. ¿De vuelta al cráter? Tenemos trabajos que terminar. Los guerreros Seidr todavía frecuentan el cráter. Deberíamos darles descanso. Y además, realmente sospecho que hay más espíritus testigos del enfrentamiento que destrozó su hogar. Vamos. Ya devolví tu pergamino, espíritu. Ahora no me falta nada. Puedo entregar el mensaje. Tu comandante murió hace mucho. Por supuesto, pues. Odín envió a Thor a tomar el valle. Pero supongo que ya es demasiado tarde. Tarde o no, cumpliste con tu tarea. Y lo hiciste muy bien. Gracias, su majestad. Ahora, dinos qué sabes sobre ese día. Una batalla. Thor y esta mujer, con pelo rubio, destrozaron la ciudad. La furia entre ellos era aterradora. ¿Thor furioso? No me sorprende. No. La guerrera estaba furiosa y luchaba como tal. Thor estaba ebrio, descuidado. Pero ella estaba ebria de algo más. De ira. Estaba fuera de control. Pude ver su furia en cada golpe de su hacha. Su batalla dejó esta tierra en ruinas. Estas historias, conocí la ira de Fey, pero nunca a este nivel. Ocultamos aquello que nos avergüenza, hermano. Fey tuvo sus razones para odiar a Thor. Su masacre de los gigantes fue razón suficiente. Fue parte de la destrucción de este valle. Eso requiere de una ira de la que no pensé que ella fuera capaz. Quizá Fey y tú tienen más en común de lo que creíste. Ambos teníamos secretos. Pero ese tipo de ira... Nunca pensé de Fey así. Incluso los mejores albergan oscuridad, hermano. Ese es el último de los Seidr. La última de estas almas malditas al fin está libre de su sufrimiento. Si llega a haber más, estaremos listos. Mimir alcanzó lo que hice para preparar a Atreus. El muchacho sobrevivió al maldito Ragnarok. Debería creer que está mejor preparado que nadie. Para sobrevivir, sí. Pero... para amar. ¿Hermano? Angerboda. Él... Ah. Bueno,
Hubo ciertos temas en los que podría haber sido un poco más accesible. Hice lo mejor que pude para enseñarle cómo se hace. Entonces le enseñaste al niño a cortejar. Para ser honesto, hermano, le enseñé cómo a mí me gustaría cortejar.
¡No! ¡Deja! ¡Sí! ¡Intercambio de flechas! ¡Yapa! ¡Sentí eso, hermano! ¡Impresionante! ¡Vienen por el lado izquierdo! ¡Golpe de escudo! ¡Yapa!
golpe de mano. ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Se mueve muy rápido! ¡Está escondido! ¡Uno más! ¡Felicidades! Conseguimos todas las recompensas que el viejo Sordor podía ofrecer. El acero cede ante ti.
Nunca pensé que querría volver a Midgard. Tal vez pasamos por alto algo. Parece buen plan. La tumba del rey Hrolf está reformada. Supongo que solo queda una cosa por hacer. ¡Bifrost!
Si fue justicia o venganza. A veces pueden estar en desacuerdo. ¿Qué piensas hacer con Skopnunk ahora? Quiero usarla. No. ¿No comprendes su legado? Sin mencionar las almas de los malvados berserkers. La usaré para hacer el bien. Eso no borrará su historia. No. Pero la historia de esta espada aún no se terminó de escribir. Las próximas generaciones pondrán en la balanza lo bueno y lo malo, y emitirán su juicio. Has recorrido un largo camino desde que te conocí. Me has dado buenos consejos desde entonces, hermano. Lo que intentes, el resultado siempre será el mismo. Bien, me aseguro. Por lo que hiciste. ¡Levántate! ¡Piedra tratadora! ¡No te das cuenta! ¡Se acabó! ¡Esto no es necesario! ¡La sangre de Asgard está en tu mano! Yeah!
Valle. Tú me juzgarás. Tú, que por tu cobardía reinos enteros quedaron en ruinas. Hermano, entiendo el odio que arde en tu interior. Sentí esas llamas. Conozco cuán acogedor es su calor. Te lastimé. Y no puedo cambiar eso. Las disculpas nunca serán suficientes. Pero el odio, la venganza, déjalos ir. Freya, lamento lo que sucedió. Le di lo que quería. Pero... gracias. Entonces, ¿qué se siente ser la reina de las Valquirias una vez más? ¿Reina? ¿Por qué lo sería? Ya no quedan Valquirias. Las doncellas escuderas. ¿No serás su líder ni las reorganizarás? Tal vez. Sería la primera vez en mucho tiempo que construya algo genuinamente mío. Veremos.